Lot of palta. Lot of palta. all the. Bueno, estamos acá en un nuevo episodio de RutaCervecera.com. Estamos en el Tap Takeover de Alameda Beer Company. Estamos en el Honesto Mike. Y bueno, y justamente también coincide con el evento de Meet the Brewer. Estamos nuevamente con Ryan Brooks. Muchas gracias, Ryan, por... Gracias a ti. Y bueno, voy a cambiar al inglés. Welcome, Ryan, again to Chile, because the last time we spoke, it was the Loom, if you remember. It was Loom, yeah. Yes, and we recorded like a podcast. Yes. And then we met in San Diego. Yep, you came to Coronado. And you were working at Coronado. What you're doing now in Santiago for the second time? So it's been about 1 year, and I have started South Norte Brewing Company. And I kind of partnered up with Coronado to start a new brand, a new company. So currently I'm making South Norte beer at Coronado's production facility, where we do all the canning, the bottling, and all the kegging. So it's just been just over a year. It's been really exciting. Why did you decide to start South Norte beer? It was kind of a organic thing that happened. I was making a lot of Mexican-style beers for Coronado's pub, and I would do a lot of collaboration brews with Mexican breweries, as well as I took a lot of time off to go judge out of Mexico, and my boss kind of came to me and said, hey, you know, you have something really important between the craft brewers in Mexico and what you're doing and your styles, you should start a new company and we'll help you and work together. So we kind of came together on different ideas to make a whole different brand, a whole different company focused on collaborations of not only Mexican breweries, but flavors that come from Mexico. So everything I do is influenced and a kind of a collaboration on flavors that come from Mexico. A lot of coffee, chocolate, spices, fruits, everything. So, but basically, you the South Norte beer, it's sold in the United States or also in Mexico? I brew in Tijuana, Mexico, and I brew in South Unidos. I brew in the States, most of it stays in there, some goes down to Mexico, but what I brew in Mexico only stays in Mexico. It stays there, and that's where I get to kind of use ingredients that I might not be able to cross over. There's certain fruits that you can't bring into the United States, so I try to use that to my benefit, just to be able to brew certain beers in Mexico that I can't do anywhere else. Don't have any beer. Gracias. It's been almost 1 year, right? Yeah, just over a year. How has been the experience? Because it's mostly you. It's like your own brewery. Right? Yeah, it's been really exciting. It's been hard as well because there are so many breweries in San Diego, over 150. So trying to go out and help with sales, I do that a lot, and it's a tough market. But we're doing something very unique. We're doing something different that no one else is doing. So we kind of have that to our advantage, doing something different. Right, that's a question I have, because I've read a lot about you, the whole craft beer industry is like slowing down in the United States, because there's like a lot of new breweries. Yes. You have like almost 6,000, I believe. Yeah, I think that number is pretty close, and it's almost like a saturation point where we've hit a flat point. We grew for years, and now it's like, okay, there's enough breweries to sustain everyone, and everyone's happy, but it's hard to sell beer. It's kind of a different time. I think the people that are doing things quality, like that's got to be one of the biggest and most important things, as well as your marketing has to be on point, and doing something different that kind of differentiates you as a different brewery. Right, so one of those differences is, for example, South Norte, which is brewed in Mexico. Taking influence off Mexico and bringing it together, as well as doing a lot of collaboration. I think that's something that, you know, people don't even know your brand, but if you collaborate with someone, they, oh, I know this brewery, but I've never heard of these guys, and it helps build both sides. So it's all about collaboration, having fun, learning new techniques, new ingredients.
So do you think something similar could happen, for example, in Chile? Because last time we spoke, you mentioned that it's similar to what happened in, for example, the United States, that it was growing a lot in the 90s. Something similar is as we've been seeing it right now here in Chile. Yeah. But I guess at some point it will also be similar to it will slow down. Maybe, right? I think it might take maybe more than 20 years down here. It's not the volume of people, the amount of people here in Chile that is in the United States, but I still feel that the craft brewing is growing like crazy. It's so different. What's happened in 4 years? I can't believe the quality change. And sitting down at the bar and, oh, I remember this brewery or this brand and trying it now, and it's better than it was 4 years ago. So I think it's just a constant growth. And also talking about like 4 years ago, now have you had time to know a little bit more about Chile. Have you seen something different, or for example, have you had more time to know more about, for example, Chile? Do you see something, for example, more similarities with Mexico, perhaps? I don't know. I still think here, you guys are really doing like a lot of the American styles. I feel in Mexico, they're doing more English, maybe even Belgian styles. Here, we did a hazy IPA a couple days ago. Today, we did a kettle sour beer. So I feel that maybe here in Chile, it's more Americanized. If you go to Beervana and you see all these American beers, and I think the influence is definitely more from America than it is from England or parts of Europe. But I'm shocked to see the difference of quality. It's really gone up quite a bit. So I guess you can have some tips or suggestions how to keep improving, for example, to the local brewers. From what I've seen the past 2 weeks, I think the couple of things is like the water. Keep making sure you're playing with your water chemistry and just the yeast pitching rates and yeast health. Like that's everywhere I go, all over the world. The beer that's not perfect is just only because the yeast is not the best, not the healthiest, or not pitched appropriately. But that's an easy small thing that everyone can fix pretty easily. So small stuff. Yeah, I remember the last time we spoke at Coronado, mm-hmm. you mentioned about, for example, reusing yes. again the same yeast, yes. which is mostly, for example, for liquid yeast. Uh-huh. So I don't know if you know, but for example, in Chile we now have like several companies who develop liquid mm-hmm. yeast, yes. which is like local. Mm-hmm. They use like local ingredients. So yeah. I don't know if you have. Yeah, we just did that a few days ago. We got a couple different pitches, not only of yeast but some bacteria. We got lactobacillus from a local lab, and that is definitely the future. If you can find someone here in Chile that's going to give you the correct amount of yeast and it's liquid, I know I brought down some White Labs yeast that they're going to grow and keep it going for the brewery. That's the best thing you can do. And when do you think someday we will be able to try South Norte beer here in yeah, Chile? Yeah, I've already talked to Ben here at Beervana, and I hope to see beer here from South Norte in Chile probably within the next 3 to 6 months. That will be really great. Fun. Yes, fun. Well, thank you, Ren. I don't know if you have any final words, something you want to say, any message, anything you want to say. I'll just say that the first time I came here almost 4 years ago and visited, it was in August, and it was the winter time. It was cold. It's kind of boring, kind of ugly, because all the trees didn't have any leaves, and I had a different perception of Chile. This time, I want to come down here and live. Like, it's beautiful. The people are great. It's beautiful. The food's great. Lot of palta. Lot of palta. All the I'm the palta master. No, it's been great. It's been so much more fun with the beautiful sunlight and the weather. It's been a great experience, great trip. Really happy to be here. Well, thank you, Ryan. We hope to see you here again in Chile. Appreciate that. And yes, I'd love to come back and maybe see you in the States. Yeah, exactly, in the States. Excellent. Thank you very much. Thank you. Bueno, y seguimos acá en el episodio especial, digamos, de RutaCervecera.com. Estamos con Ben nuevamente. Sí, hola. En un nuevo Type Takeover de yeah. Ernesto Mike, esta vez con Alameda Beer Company. No sé si nos puede comentar. Algo así. O sea, para nosotros Type Takeover son todos los días acá. Pero no, la idea es que invitamos a Ryan de Coronado
Coronado, que, bueno, ex Coronado y de South Norte, que viene para que la gente se acerque y que se puedan hablar con él. Y bueno, ojalá lo pasaron bien y obviamente siempre feliz de recibir gente acá. Y bueno, hemos visto últimamente que Alameda ha estado haciendo como harta cerveza, como pseudo experimentales, uh-huh, con hartas cosas como bien chilenas. Sí. No sé cómo, a qué se debe eso. De verdad, bueno, hace casi 7 años que vivo acá y siempre me fijé que nadie había tocado el tema de chilenidad acá sobre cerveza. Había un par de ingredientes que usaba de aquí y allá, está bien, pero nadie había jugado con temas como fan shop, un terremoto o un navegado o no sé, cosas así. Y yo, cuando nosotros empecemos con Alameda, queremos hacer estos cambios, queremos hacer cosas un poco más experimentales, un poco más distinto, por lo menos para nosotros mismos. O sea, nuestra idea obviamente es trabajo colectivo, estilo propio, pero también queremos fabricar cervezas que nosotros queremos probar y ojalá eso traduce al público también. Tanto que Melvin, por ejemplo, que hicimos Melvin hace 2 semanas atrás y ya está vendido, ya se fue. Y fue muy rápido, muy buena recepción. Y ahora tenemos que hacerlo de nuevo para mejorar las recetas. Y mucha gente nos dice, ah, chavales, ¿en serio? Pero no se nota el fancho. Como, ok, es muy subjetivo esa cosa, pero mejoramos. Esto es la idea por 2019, es hacer otra ronda de este tipo de cosas. Claro, o sea, por lo menos está el primer paso, digamos, de, y está como quizá un cierto, como el primer ensayo, así como, claro, ¿no? Y está quizá como un cierto estilo que como que se está empezando quizá de alguna forma a marcar, que va a ser como el estilo propio quizás de Alameda, de hacer todo este experimento con cosas como chilena, que está súper interesante. ¿Y cómo fue que, por ejemplo, llegó Ryan a... Bueno, Ryan y yo hicimos amigos hace varios años, hablando de aquí y allá sobre Coronado, su proyecto propio, etc. Y al final nosotros decidimos, oye, si aquí necesitamos un poco de dirección, un poco de ayuda más profesional, más alguien con más conocimiento que nosotros. Y estuvimos pensando como, ah, ya, podríamos ir allá, podríamos ir a Estados Unidos, podríamos ir a Alemania, podríamos ir, pero chuta, o sea, es complicado ese tema igual, porque hay ese sentido que alguien se da. No necesitamos eso en estos momentos, necesitamos todo acá trabajando para que salgamos adelante. Y hablemos con Ryan, como, ¿sabes qué? Bueno, sería bacán que hacemos un tipo de asesoría, etcétera, que venga a Chile para que ayudarnos en mejorar nuestro proceso, y obviamente hacer un par de cervezas con nosotros también. Y al final llegamos a un acuerdo así, venga a Chile, nosotros, bueno, les invitamos y ojalá fabricamos un par de cosas juntos y vamos. Entonces esto fue, y obviamente Ryan súper simpático, súper abierto para compartir conocimiento e información y eso. Entonces somos súper contentos. En 3 horas el Juan ya había visto lo que podríamos mejorar. El primer 3 horas, como, ok, ya se pagó todo. Sí, no, pero súper simpático el gallo y de verdad súper contento que venía a Chile. Sí, no, y también se nota un poco como la disposición y también quizá cierta conexión, digamos, con Chile, como ya había venido antes. Sí. Y también con su propia cervecería, que también está como un poco ligado al tema latino, que también está súper interesante. No sé, también, bueno, yo le pregunté a Ryan si cuándo iba a poder probar su cerveza en Birbana. Sí, no, nosotros estamos ya trabajando en eso para ver que South Norte viene a Chile. Obviamente, él está muy abierto y quiere ver su marca también en otros lados de Latinoamérica, afuera de México. Obviamente en Estados Unidos ya está. Pero sí, estamos trabajando en eso para que nosotros damos cuenta que
en general el mercado chileno quiere ver más marcas, más cosas interesantes, como distinto y nuevo, y chido, qué mejor marca que podemos traer de alguien, de un amigo que ya tiene conexión con Chile, y chuta, bueno, ahí podemos potenciarlo bien. Sí, y justamente estamos ahora también en el nuestro Mike, que está como ampliado, digamos, tiene toda una terraza. No sé si esto ya solucionó un poco el tema de la fila de gente que había esperando. ¿No? Como complicó el problema aún más, quizás. ¿Sí? El tema es, la gente se animó y muy feliz, que la gente están súper contentos que llegaron y eso, pero también nos dimos cuenta que ya no podemos expandir más, no hay dónde ir en este momento. Entonces, lleguemos a nuestro como punto crítico y encontremos otro espacio en Las Tarias, y vamos a estar abriendo un segundo local, como un primo de Roberto Mai, igual obviamente muy enfocado en cerveza, pero no necesariamente el mismo nombre. Entonces, un familiar, un primo, pero esto estamos viendo en mayo 2019, ojalá, si todo sale bien. Pero 20 líneas de cerveza, ojalá una lista de botellas un poco más extenso que tenemos hoy en día, y eso. ¿Y esta es como una primicia entonces que estamos teniendo aquí en Ruta Cervecera, o...? Sí, estamos llegando, ya estamos trabajando en eso, entonces ya tenemos el espacio, ya estamos, claro, ya estamos en eso. De hecho, la última vez que hablamos yo me acuerdo que sí. Claro, salió el mismo tema, que se estaba viendo dónde, claro, que como iba a ser como en el centro, que el contexto, el claro, formato, que iba a ser en el centro de Santiago, y ahora ya se sabe, va a ser en la tarde, y hay una fecha de... Sí, o sea, lo que pasa es que, bueno, feliz que Los Leones está prendiendo, o sea, hay más locales acá en ese barrio, entre Suecia, Holanda, Los Leones, etcétera, pero lamentablemente aquí en Alto Mike no podemos crecer más. Vamos a expandir el sistema de shop acá ahora, pero igual después de eso no hay más donde ir. Entonces estamos llegando a nuestro tope, y ahí tenemos que ver el segundo paso. Pero igual, de cierta forma, es como una buena noticia, porque significa que está en full crecimiento, digamos, todo el tema de cervecero. ¿Sí? Acá en Santiago. No, totalmente. O sea, hay muchas marcas nuevas de acá en Chile o llegando, etcétera, y esto está bien interesante, que hay más cosas, y la gente, y lo más interesante de todo es que el público está capacitándose su mismo a entender mejor el mundo cervecero. A través del tu canal, o del mío, o de Birvana, o de lo que sea, o publicaciones, o lo que sea, hay mucha información que se puede acceder. Sí, quizás nunca había. Sí, eso también es una novedad, que Birvana tiene un canal ahora en YouTube. Sí, estamos empezando un canal de YouTube, que esto es como mi pega de 2019, y voy a enfocar en eso. Estamos hablando con cerveceros, hablando de estilos, de productos nuevos, etcétera, a difusionar un poco más, y obviamente tratar de acceder gente que no están quizás tan involucrado en el mundo cervecero, para que vienen, para que prueben algo nuevo, y ojalá les encante. No, y estoy seguro que les va a encantar, porque todos los que se meten al mundo cervecero quedan ahí atrapados para siempre. Claro. Ya, pues muchas gracias, Ben. No sé si tienes cualquier mensaje, cualquier cosa para finalizar que quieras decir. No, muchas gracias, Ben. Muchas gracias por la pega que están haciendo. Muchas gracias por venir acá y apoyarnos. Gracias a todos ustedes por apoyarnos. Y claro, no, Ben, 2019, Ben, vamos por ti. Así, eso es. Ya, pues muchas gracias. A ti.